Muy bien, iniciamos este último bloque de esta edición nocturna de Primero Noticias y como todos los jueves hablamos de cine, las novedades en el Centro Cultural Leonardo Fabio. Ya está con nosotros Lucía Minkiewicz. ¿Qué tal, Lucía? ¿Qué Muy tal? buenas ¿Cómo noches. va? Cada vez Muchas lo gracias. pronuncio mejor al apellido, Sí, ¿viste? cada día mejor. Estoy Bueno, sorprendida. hay novedades, estrenos, un ciclo. ¿Qué tenemos para conocer? Este mes, bueno, en los primeros 20 días que va del 30 de junio al 20 de julio, hay un ciclo de Jim Jarmusch. Son Menos mal que lo cinco las pronunciaste vos, porque películas. lo tenía que pronunciar yo y iba a Sí, ser desastre. está bien. Son cinco películas: Hombre Muerto, Extraños en el Paraíso, Bajo el Peso de la Ley, Mystery Train y Solo los Amantes Sobreviven. O sea, que son películas que van desde el 84 hasta el 2013. Esta última, los Solo los Amantes Sobreviven, es en 2013. O sea, es de su filmografía, se eligieron cinco películas, del cual son cinco estrenos, básicamente. ¿Son del mismo género, comedia, acción, qué tipo de género? No, en realidad ¿O va variando? sí, va variando, pero este director se caracteriza por ser un cine independiente dentro de Estados Unidos. Y, por ejemplo, Hombre Muerto es una película muy conocida, es como se lo denomina acid western, es un western ácido, es como del lejano oeste, en esa categoría entra, pero se agregan otros elementos que difieren un poco del western más clásico. Bien. Me hizo acordar Bonanza. Sí, una cosa parecida. Un poco más viejo, ¿no? Sí, ¿Le parece bastante si más. compartimos el tráiler? Vamos al tráiler. Well, that doesn't explain why you've come all the way out here. All the way out here to hell. I have a job out in the town of Machine. Machine? That's the end of the line. Is it? Yes. Well, I received a letter from the people at Dickinson's Metalworks assuring me of a job. Is that so? Yes, I'm an accountant. I wouldn't know because I don't read. But I'll tell you one thing for sure. I wouldn't trust no words written down in no piece of paper, especially from no Dickinson out in the town of Machine. You're just as likely to find your own grave. Look, they're shooting buffalo. Government says killed a million of them. Last year alone. Bueno, Lucía, ¿de qué se trata? Bueno, la película es el primer western que hace Jarmusch. Y se trata de, bueno, Johnny Depp es el protagonista, es un contador que viaja de un lado a otro, que es Cleveland, a un pueblo que se llama Machine, con el objetivo de ocupar un puesto que le habían prometido. Cuando llega al pueblo, ve que primero que todo no hay, digamos, es como la ley de la selva ese pueblo. No hay ley que valga, cada uno es un libertinaje absoluto. Él va a pedir el puesto que le habían prometido y lo sacan a patadas, es decir, ese puesto se lo dan a otro contador. A partir de ahí ocurren hechos muy confusos, ¿no? Bueno, la cuestión es que este protagonista termina matando al hijo de, digamos, el hombre más poderoso de ese pueblo. Entonces, este hombre, que es Dickinson, pide una recompensa, da una recompensa de $500, bueno, por aquel que, digamos, aquel que encuentre a Johnny Depp, que se llama William Blake, vivo o muerto. Entonces, toda la película es una travesía que es azarosa, que, digamos, es un poco turbia, la atmósfera es muy lúgubre, es fatalista, es moribunda, o sea,
es un western que está, digamos, hecho de forma cronológica, lineal, en el que, bueno, este protagonista va a ser lo que el entorno quiera que sea él. Es decir, pasó de ser un contador a un tipo que asesina a sus propios cazadores. Bien. O sea, es matar o morir. Es muy interesante la película. Bueno, ¿nos recordás los días y horarios? Sí, el Centro Cultural abre de martes a domingos y los horarios son 19 horas, 21 horas y los fines de semana 23 horas. Bien. Se agrega. Bueno, Lucía, te esperamos la próxima semana. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Igualmente. Muy bien, nosotros marcamos el final de esta edición nocturna de Primero Noticias. Nos reencontramos mañana a las 21 horas en la edición nocturna. Que tengan un reparador descanso. Muy buenas noches.